Buenos días. Vamos a hablar acerca de este siguiente tema que es continentes y océanos. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con la parte, los continentes. Los continentes van a conformar la parte sólida y visible de la litosfera o también conocida como corteza terrestre. Está constituida por rocas más livianas. ¿De acuerdo? No existe una única forma de fijar el número de continentes. Depende de cada área cultural. A ver, antes de pasar a la siguiente parte, ahí observamos, ¿no? Lo que era el supercontinente Pangea. Este se va a dividir dando origen a los continentes que conocemos. América, África, Asia. ¿De acuerdo? Como bien dije, no hay un modelo exacto y único para fijar el número de continentes. ¿Okay? Muchas veces los continentes van a estar unidos de acuerdo al aspecto geográfico o cultural, dando origen a continentes que muchas veces en nuestro caso no hemos conocido y no hemos hablado. A ver. Los principales modelos. Cuando solamente el modelo constituye cuatro continentes, hace referencia al continente europeo, África y Asia, solamente es un continente llamado Eurafrasia. ¿Ok? Donde Europa, África y Asia solamente es un continente, Eurafrasia. Eurafrasia, América, Oceanía y la Antártida. Ahí están los cuatro continentes. Cuando son cinco continentes, no se toma en cuenta la Antártida como continente. Nosotros en esta ocasión vamos a hablar acerca de este modelo de los cinco continentes. Cuando se habla de seis continentes, se va a agregar a la Antártida. ¿De acuerdo? Cuando se habla de siete continentes, Oceanía se suele reemplazar por el continente australiano y Centroamérica está incluida dentro del continente norteamericano. ¿De acuerdo? A ver, vamos a profundizar cada uno de los continentes. Ahí tenemos el continente americano. ¿Ok? América está situada en el hemisferio continental o en el hemisferio norte, entre los océanos Atlántico y Pacífico, como pueden observar en la imagen. Va a partir desde el océano glacial Ártico por el norte hasta Cabo de Hornos, en Chile. Acá está, desde el Ártico hasta Cabo de Hornos, en Chile. ¿De acuerdo? Donde van a confluir los océanos del Atlántico y Pacífico, vuelvo a recalcar. Va a representar el 31% de las tierras emergidas. Su territorio se va a dividir en tres áreas muy grandes, y viene a ser América del Sur, América Central y América del Norte. ¿Okay? América del Sur, América Central, que también va a recibir el nombre de América del Caribe y las Antillas, y América del Norte. ¿De acuerdo? América del Norte también va a recibir el nombre de América Anglosajona. América del Sur también va a recibir el nombre de Iberoamérica o Latinoamérica. ¿De acuerdo? Ahí podemos observar un mapa físico donde van a resaltar las cordilleras. Por ejemplo, en América del Norte van a destacar las montañas rocosas. Y en América del Sur, la cordillera de los Andes. ¿De acuerdo? Más adelante, en las próximas clases, vamos a profundizar cada uno de los continentes. ¿Ok? Continuamos. Europa. La mayor parte del continente europeo se extiende sobre el hemisferio oriental y también sobre el hemisferio del norte, conocida popularmente como el viejo continente debido a que tiene una población avejentada, ¿de acuerdo? Y por ser el primer continente donde va a surgir la civilización avanzada,
¿De acuerdo? Se va a dividir en diferentes zonas: Europa del Norte, Europa del Sur, la zona del Mediterráneo, Europa del Este, del Oeste. ¿De acuerdo? En la parte sur de Europa va a estar bañada, como pueden observar, por el mar Mediterráneo. ¿De acuerdo? Es necesario recalcar que en este continente han surgido dos culturas muy importantes, que fue la cultura romana y la cultura griega, en Italia y Grecia. ¿De acuerdo? Acá podemos observar un mapa físico, donde, al igual que en el continente americano, se van a mostrar las montañas, los montes escandinavos, los Alpes. ¿De acuerdo? También van a ser bien observados los mares: el mar Báltico, el mar Mediterráneo, el mar Adriático, el mar Jónico, el mar Egeo, el mar Tirreno, el mar del Norte, el mar de Noruega, el mar Negro, el mar Caspio. Zonas muy importantes del continente europeo. ¿De acuerdo? Y acá está la zona del Reino Unido, que geográficamente es la zona de Gran Bretaña. Políticamente recibe el nombre de Reino Unido, que está conformado por los países de Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. ¿De acuerdo? Continuamos. El continente asiático es el continente más extenso y poblado de la Tierra. ¿De acuerdo? Corresponde casi el 61% de la población mundial, gracias a su país que es China. Se extiende sobre la mitad del hemisferio norte, del océano glaciar ártico hasta el océano Índico. ¿De acuerdo? Al oeste limita con los montes Urales y al este con el Océano Pacífico. ¿De acuerdo? La zona de Asia va a ser origen de numerosas culturas muy importantes y antiguas, como es la zona de la cultura china y la cultura india. Asia también va a ser el lugar donde se va a encontrar la montaña más alta, que es la montaña del Everest, en el monte o en las cordilleras del Himalaya. ¿De acuerdo? No se olviden ello, ¿de acuerdo? Continuamos. Continuando con la exposición, la zona del continente africano va a estar situado en la parte central de los cuatro hemisferios, ¿de acuerdo? Los hemisferios norte, sur, oriente y este. Además de ello, va a limitar por el norte con el mar Mediterráneo, al sur con el Cabo de Buena Esperanza, a la zona este con el Océano Índico y el oeste con el Océano Atlántico. ¿De acuerdo? También es necesario precisar que el continente africano es el continente que tiene una gran cantidad de países, y no solamente ello, tiene una inmensa reserva mineral, ya sea de oro y de diamantes, pero a su vez es un país, o mejor dicho, es una zona muy pobre. ¿De acuerdo? Y luego pasamos a lo que es Oceanía. La Oceanía es un continente insular, formado por aproximadamente 10.000 islas esparcidas entre el Océano Pacífico. ¿Ok? Los dos lugares de mayor expansión o de mayor tamaño en Oceanía son los países de Australia y Nueva Zelanda. Sus límites naturales son el Océano Pacífico por el este y el norte, el Océano Índico por el sur y el oeste. ¿Ok? Finalizado esto, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase, que es los océanos. ¿De acuerdo?
Relacionamos los océanos con inmensas cantidades de líquido que cubren largas extensiones de suelo. No hay medidas exactas para los océanos. Sabemos que son muy grandes y constituyen el 71% de la superficie terrestre. Por ende, el 29% son los continentes. ¿Ok? Empezamos. El Océano Pacífico. Baña las costas occidentales de América y las costas orientales de Asia y Oceanía. ¿De acuerdo? Su nombre se debe a que sus aguas son tranquilas. Es el más voluminoso, el más grande, el más extenso. ¿De acuerdo? Su relieve submarino es muy accidentado. La mayor profundidad se encuentra en las fosas de las Marianas, en la zona de Oceanía. Sus aguas albergan el mayor número de islas debido al continente de Oceanía, gran cantidad de islas. Es el más rico y variado en especies. Océano Pacífico. Pasamos al Océano Atlántico. ¿De acuerdo? Su nombre está referido a aquella ciudad denominada Atlántica, mencionada por Platón. ¿Ok? Baña las costas orientales de América. Ahí. Y las occidentales de Europa y de África. Es el segundo océano más extenso. Es el mejor estudiado. Es el de mayor tráfico comercial, donde se ubican los más grandes puertos del mundo. Se ubica la dorsal del Atlántico. ¿De acuerdo? La isla más grande que se encuentra en el Océano Atlántico es la zona de Groenlandia, esta zona de acá, Groenlandia. Es una zona que pertenece al país de Dinamarca. ¿De acuerdo? Continuamos. El Océano Índico se ubica entre África, Asia y Oceanía. ¿De acuerdo? Entre esas zonas se ubica. Es el tercero de mayor tamaño. Sus aguas son las más cálidas y las más saladas. Es la ruta marítima entre Europa, África y Asia, el Canal de Suez. Considerado como el más contaminado. Entre sus islas más importantes está la zona de Madagascar. ¿Ok? La isla más importante de esta zona. Luego tenemos el Océano Ártico. Está cubierto permanentemente con capas del hielo. Se ubica en las depresiones del Polo Norte. Es considerado como un mar mediterráneo mundial. Se comunica con el Pacífico, con el estrecho de Bering, esta zona de acá. Tiene la mayor cantidad de iceberg. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el Océano Antártico. Baña las costas de la Antártida. Su mayor profundidad es aproximadamente 4.246 metros bajo el nivel del mar. Está cubierto por hielo. Algunos no lo consideran propiamente un océano. Es el menos contaminado y es el mar más tormentoso comparable con el Océano Índico. ¿De acuerdo? Esos son los océanos que hemos visto. Ahora vamos a profundizar y a especializarnos un poquito más en los mares. Hay tres tipos de mares. Mares mediterráneos, mares epicontinentales e insulares. Los mares mediterráneos ocupan grandes represiones rodeados por tierra. ¿Ok? Y solo tienen comunicación con los océanos a través de algunos estrechos. Acá tenemos un mar Mediterráneo, como es el caso de Europa, que tiene conexión con el océano a través del estrecho de Gibraltar. ¿De acuerdo? Epicontinentales rodean los continentes que están al borde. ¿De acuerdo? El mar del Perú se llama Mar de Grau, que pertenece al Océano Pacífico. ¿De acuerdo? E insulares bañan las costas de islas. Mayormente este tipo de mar se encuentran en Oceanía.
Ahora vamos a pasar a un hecho un poquito más curioso, el color de los mares. Tenemos mar negro, mar rojo, mar azul, mar amarillo y mar verde. El mar negro se debe al poco movimiento de sus aguas. Estas no se oxigenan ni hacen que los organismos se descompongan y se pueden observar de color oscuro, mayormente en el mar muerto. Ahí observamos, ¿no? Por eso recibe el nombre del mar negro. El mar rojo se debe a la presencia de un alga de color rojo. Ahí tenemos un ejemplo. El mar azul es el mar más común que nosotros podemos observar en el océano. Luego tenemos el mar amarillo. Se debe a que hay en el fondo una gran cantidad de limo. Ahí tenemos limo, que es muy importante para el cultivo. Y el mar verde es propio de las aguas frías debido a la presencia de fitoplancton, como son las costas peruanas. Mar verde, fitoplancton, algas que sirven de alimento para los peces. ¿Ok? Y de esa manera culminamos la clase del día de hoy. Que tengan un buen día.